Buenos días. Nos encontramos en este lugar tan emblemático como es la sala de lectura de Sebastián Moreno en la biblioteca, el cual vamos tenemos el privilegio de presentar eh, la séptima edición, el séptimo ejemplar de las actas de la historia de Torralba de Calatrava, en lo cual se presentan en estas actas están recogidas los años 2021 y 2022. La verdad que costó bastante empezar con, con esta con estos ejemplares, pero es en, en cuestión de de pocos años es el tercero que presentamos ya y, y bueno y quedan recogidas todas aquí podemos decir que hasta el año 2022 están recogidas y ya pues esperando eh, las del 2023 con pues de manera ansiosa porque es algo que no, no ni siquiera la pandemia pudo con las eh, Jornadas de Historia de Torralba de Calatrava del mes de octubre son las más, de, las más antiguas, perdón, de Castilla-La Mancha y para nosotros en Torralba pues es un privilegio tener esta continuidad y hoy pues sentirme acompañada tanto con Porfirio, muchas gracias porque gracias. siempre estás a, ti, ahí estás a nuestro lado y gracias a ti pues es posible eh, estas actas y las anteriores, por supuesto y bueno pues a Miguel por tu gran trabajo y esfuerzo porque las Jornadas de Historia de Torralba de Calatrava sigan siendo algo ejemplar. Por mi parte, cedo la palabra, Porfirio, pues ya nos cuentas. Bien, eh, se ponen las distintas jornadas que, que se han actualizado, porque más que presentar un libro, eh, esto es la continuación de un proyecto. ¿eh? Es un proyecto que eh, en el 2012 y por distintas cuestiones pues eh, detuvo y que en el 2020 pues, eh, tuvo una eh, digamos continuidad importante. ...con la publicación de, de algo que para, para el Ayuntamiento y para la Universidad de Castilla-La Mancha, pues era relevante ¿no? y que era recuperar la, la historia y la memoria de, de la vía de Torralba de Calatrava. Y eso ha sido posible pues gracias también al impulso de, del Ayuntamiento durante estos años. Eh, porque las primeras actas recogen cuatro ediciones, las eh, de 2020, las de 2021 recogen tres ediciones y las de este año recogen dos ediciones, lo cual quiere decir que ya eh, este proyecto se ha puesto al día. ¿no? Y, esto, y esto era realmente algo importante. Uno de los motivos que dan eh, mayor razón de ser a, a la continuidad de, de estas jornadas monográficas es precisamente que se hacen sobre la historia local, y la villa de Torralba de Calatrava y su entorno. Pero además eh, con serias investigaciones dentro de lo que eh, se tiene y está perfectamente ordenado el Archivo Histórico Municipal de Torralba de Calatrava. Es decir, han aparecido otras jornadas, ha habido en otros lugares eh, también intereses por estudiar la historia local. Pero no han tenido la continuidad que tienen en Torralba. Las jornadas monográficas gozan de una Astronomía de salud ya 20 ediciones publicadas todas sus actas, recuperando algunos de sus trabajos más antiguos y, y creo que esa ya es, eh, digamos, una de, de las expectativas eh, de futuro pues claramente consolidadas. ¿no? Eh, el Ayuntamiento eh, hizo una enorme elección a, a, al contar con Miguel eh, Gómez García de Marina porque es un enlace muy eficaz entre la institución local y la universidad. Eso nos ha permitido, además, que la propia edición de las actas sea, desde el punto de vista de la investigación, muy seria y muy trabajada. Están muy informados los textos, con su leografía, con sus fuentes documentales, con los accesos a todo lo que tiene que ver las fuentes de archivo en el ayuntamiento, porque es un archivo que está muy bien cuidado, es un archivo para época moderna y contemporánea de un gran acceso y de, ya digo, un notable interés. Y, y eso ha llevado a que, además, eh, para añadir algo también eh, que le da enorme valor a estas actas, eh, una vez más se vayan desde la prehistoria hasta la época contemporánea publicando algunos trabajos. Algunos de ellos recuperados de ediciones anteriores y que, bueno, pues con notable esfuerzo por parte de los autores, ahora ha sido el momento de llevarlos a la luz, como el trabajo de de fray Pedro de Merlo, de la familia Merlo, un linaje importante, conocido aquí en Torralba. Eh, creo, si no recuerdo mal, que en el callejero antiguo era el, la calle de ahora de Inocencio Urbás, no Inocencio ¿no? Y había una plazuela que tenía también, había una plazuela que tenía el nombre de, de Merlo, ¿no? Pero, por lo tanto, eh, figuras vivas, eh, personajes eh, y biografías que son eh, importantes para el conocimiento de lo que es la historia local. Torralbeña. ¿no? Y llevando, ya digo, estudios desde la prehistoria, desde algunos trabajos que hay eh, en, relación, en relación a la, a la motilla, eh, este tipo de asentamientos de época de, del bronce que bueno, pues permitían sobre todo eh, agrupamientos de la población para que los recursos hídricos fueran mucho mejor utilizados, hasta la época contemporánea, fundamentalmente un trabajo que hay sobre eh, violencia en la retaguardia. Eh, y cuestiones que tienen que ver con, con un poco el momento de represión de, de la guerra civil, que también es muy interesante por eh, eh, Fernando del Rey Reguillo, que fue Premio Nacional de Historia en 2020 y que de alguna manera también le da un, un notable valor ¿no? a lo que son las actas, ¿no? Tener un Premio Nacional de Historia eh, colaborando en eh, unas actas de carácter local, pues es eh, algo que suele ser eh, bastante insólito. ¿no? Y entre ese tiempo, trabajos que se han dedicado a las obras pías, eh, que se han dedicado a las cofradías, a la cultura eh, material, un trabajo de eh, Miguel, precisamente sobre la cultura material, también muy amplio y pues a la gastronomía a los socios la vida cotidiana también al patrimonio inmaterial porque hay otro trabajo que habla de la toponimia del habla de, de torralba y, y lógicamente pues eh, incluso elementos urbanísticos edificios eh, simbólicos de, de lo que es torralba como el mesón que también tiene en esta ocasión pues, uno de, de los trabajos dedicados al mismo no. yo creo que hemos sabido durante los últimos años atraer el interés de investigadores que no conocían eh, lo, lo que se tenía en el archivo de torralba. que han venido, han investigado, han sacado a la luz otros trabajos y por lo tanto, al margen de los que habitualmente han colaborado en estas actas, eh, hemos incorporado nombres nuevos y, y personas que lo ven desde otra óptica y nuevas perspectivas. ¿no? Eh, el futuro está asegurado, la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento, ya digo, también está asegurada para siguientes actas y creo que esto va en beneficio de todos los torralbeños ¿no? y torralbeñas que puedan seguir disfrutando no solo de las jornadas monográficas que se llevan a cabo en octubre, sino también de la edición de las actas que ya ha tomado ese ritmo de continuidad para que año tras año puedan aparecer yo no tengo así nada más que aportar cedería la palabra a la alcaldesa seguramente Miguel también querrá decir algo porque es ese, ese eslabón también que, que con los autores pues se pone en contacto eh, no es fácil eh, que, que luego los eh, autores lleguen a tiempo entreguen sus publicaciones sus trabajos pero eh, prueba, prueba y ejemplo que, que tienen aquí sobre la mesa es que durante los últimos años ese esfuerzo pues se ha podido materializar en lo que tenemos aquí ¿no? y esto es eh, de alguna manera, para, para seguir conociendo nuestro presente y nuestro futuro, pues eh, no podemos dejar de olvidar lo que se ha ido haciendo en Torralba y seguir publicando sobre el pasado. Tengo que añadir a lo que ha dicho Porfirio: eh, nada, pues que estamos muy contentos porque, porque vemos aquí plasmado el trabajo de mucho tiempo y mucho esfuerzo, y, y nada, que todos los torralbeños se pueden sentir orgullosos porque gracias a, a las jornadas que se sustentan, como ha dicho Porfirio, fundamentalmente en el archivo, en el amplio archivo que, que conservamos, pues eh, Torralba yo creo que es uno de los pueblos que, que mejor conoce su historia. ¿no? Habrá pocos pueblos que, que tengan tanto conocimiento de su historia y sobre todo pues, un, un pueblo del tamaño de, de Torralba. ¿no? Entonces, mm, solamente añadir eso, que seguiremos trabajando... Mm, Agradecer a María Antonia su, su confianza que, que, siempre, que siempre nos presta. Agradecer sobre todo a Porfirio pues, el apoyo de la universidad, sin el cual pues, esto no sería posible. Y además, con la calidad que, que, lo, que lo podemos publicar. Y, y nada, decir que, que eso, que estamos, estamos muy contentos de, de ver materializado nuestro trabajo.